Hola, bueno, les voy a mostrar mi segundo prototipo de computadora refrigerada por agua y una celda Peltier. En este caso, modificamos ahora esta zona para colocar tres pipetas de cobre y una cuarta aquí para que enfríen el disipador de aire. Está en contacto directo con la placa de abajo. Tenemos aquí la celda Peltier, no sé si alcance a ver. Lo que hace este circuito es, en ese costado, ahí donde lo ven, ahí entra el agua por esta manguera de acá, la primera de acá, entra, hace un circuito y vuelve y sale, viene acá y después se retorna a el depósito de agua. No es muy eficiente todavía, estoy muy decepcionado de la eficiencia de enfriamiento. Alcanza máximo recién encendido, con el anterior sistema alcanzaba 45, este 39 y ya después de un tiempo alcanza los 50. En el otro alcanzaba los 55, sin uso, ¿no? Pero les voy a mostrar una cosa extraña, es que aquí hice 50. Y en el fan speed muestra hasta temperaturas de 100 grados. Entonces no entiendo qué pasa. Vamos a entrar a la computadora. Entonces uno enciende la computadora y dice este caos de temperaturas. Por ejemplo, dice que la CPU tiene 86 centígrados. Lo cual me parece algo extraño porque ya no estaría funcionando. Se supone que la máxima capacidad es como de 67, 70 centígrados este procesador. No estoy muy seguro. Y en la BIOS, recién uno lo reinicia, dice que está en 50. Entonces, no sé si sea verdad. Según la GPU, está a 93 centígrados, o sea, hasta que hierve. Eso es probable que sea cierto porque está vieja y no sé cómo estará la temperatura. Pero el procesador no creo porque no. O sea, al tacto esta sí se siente muy, muy caliente. Pero el disipador de aire no. Entonces voy a cambiar la pasta térmica igual. Este es mi segundo prototipo, como lo pueden ver, es todo esto. Bueno amigos, así tal como está, todavía sin overclock, ya que todavía las temperaturas no estoy seguro de cómo están funcionando. Estoy haciendo un benchmark de Resident Evil 6. Recordemos que es un procesador Intel Pentium 4 bastante viejo y una Nvidia GeForce 8800 GT XFX, que esa marca realmente no me gusta mucho. Y hasta ahora corre así, es un asco. Vamos a intentar transformar esta máquina en una cosa fuerte, una vaina brava. Ahí ahorita parece un bebé. A ver, les muestro este juego. Se llama, no me acuerdo, es de un osito. Uno es un niño, pues para ser una máquina tan vieja, corre pues bien. No es tan desagradable jugarlo así. Hay que revisar cómo va a quedar cuando le haga el overclock. No sé qué temperaturas maneja ahora porque, como les digo, no es exacto. Pero para ya el tercer prototipo tendremos una base, es decir, un sistema en que basarnos. Por ahora este sería más o menos como corren las gráficas. Otro juego para darnos una idea cómo corre, absolutamente lento. Vamos a basarnos en este, yo creo, para iniciar los procesos de overclock. A ver cuánto más podemos mejorar este juego. Así que vamos a diseñar el número 3 y los espero para el prototipo 3. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.